Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matrimonio News. Yo soy Leandes Bedovi. Yo soy Alex Marín y Cal. Vamos con la información. ¡Ya regresó Mari! ¡Yay! Y hasta aquí la información. Esto fue ¡Ah, se crean! ¡No es cierto! Ahora sí, vamos con la información. La semana pasada dimos a conocer la trágica noticia acerca de la cafetera descompuesta. Y esta semana tenemos el gusto de informarle que se han tomado medidas al respecto y la cafetera ha sido llevada a reparación. La falta de espresso sigue pasando factura con pequeños tropiezos, como a alguien que se le pasó ponerle levadura a la jalá y quedó como una rosca gigante toda dura, qué horror. ¡Eh, noticias de la azotea! Con el aumento de tareas que conlleva la nueva normalidad, se ha reducido el tiempo que podemos dedicarle a las plantitas. Por lo que en conjunto con el clima, han comenzado a sufrir un golpe de calor que se hace evidente con arrugas, aspecto seco y un peculiar olor. Al parecer, no son las únicas que sufren por este golpe de calor, ya que alguien presenta los mismos síntomas cuando regresa de hacer ejercicio. Ah, va, va, va. Está cagado, pero lo de las arrugas... Bueno, está bien, exageré. Las arrugas ya las tenías antes de que hiciera calor. ¡Ah, cámara! En noticias de la bendición, navegando por la red encontramos un artefacto conocido como Torre Montessori, que consta de una pequeña escalera que sirve para que los niños, con la debida precaución, alcancen el lavabo y vayan aprendiendo a lavarse las manos, los dientes y demás necesidades. Ya se ha comenzado con un intensivo entrenamiento para que a la brevedad la niña nos ayude a lavar trastes, tarea que sin duda ejecutará a la perfección, ya que el entrenamiento será conducido por la mismísima Lady Trastes. En noticias del medio ambiente, a pesar de los esfuerzos de este matrimonio para reciclar vidrio, plástico y demás, el pasado miércoles invertimos dos valiosas horas de nuestro tiempo en llevar dichos residuos a los centros de acopio. Desafortunadamente, algunos de los que visitamos estaban cerrados y otros no recibían vidrio. La conclusión fue que lo que pudiéramos ahorrar en huella de carbono por reciclar, ya lo gastamos en gasolina para llevar el material. En los espectáculos, este matrimonio ha comenzado a ver la afamada serie Cobra Kai, que nos regresa a la era nostálgica en la que gozábamos más que Enrique Peña Nieto con patadas de gaviota. Sabemos que la serie está creada para gente de nuestra edad porque los capítulos son cortitos, reduciendo así la posibilidad de que después de un arduo día de paternidad nos quedemos dormidos. Desafortunadamente, como terminamos de escribir este matrimonio como a las 2 de la mañana y no hay expreso, ayer ya no vimos Cobra Kai. Y hasta aquí la información, esto fue Matrimonio. Diva, ¿eh? Sí. La señora. No, tú. ¿Yo por qué? Pensé que hablabas de Hannah. No, tú. ¿Yo por qué?